Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Iván Grill. Bueno, hoy nos toca acometer la cima más alta de Jaén. Este vídeo lo vamos a englobar en las 8 cimas andaluzas. Hemos realizado ya 5. Esta es la sexta, la de Jaén. Nos quedarían Granada y Almería. Bueno, el día no está muy bueno. Dan lluvia para toda la jornada. Y a partir de 1200 metros dan pronóstico de nieve, que igual no se cumple, pero bueno, esperemos, porque prefiero que me nieve a que llueva. La ruta empieza a 1500 metros. Si vemos que la cosa se pone muy chunga, pues abortamos. Que no, pues para adelante. Ahora os explico más, ¿vale? Venga, seguimos. Bueno, amigos, ya estamos aquí en Cambil, un pueblo de la Sierra de Jaén. Sí, están ahí. Y nada, nos disponíamos a comprar pan, chacina, para acometer la subida, ¿vale? Ahora, cuando llegue a la base de la ruta, os cuento un poquito más. Ya estamos en el camino de subida al pico. Como veis, está cayendo agua nieve, perdón. Vamos los 5. Y esto es de loco. Bueno, va mi amigo Antonio, mi hermano Rubén, familia Osuli y el Dani. Por si no vuelvo a ver. Ya la cosa se está poniendo complicada porque el tiempo no está muy bien, ¿eh? Como veis. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver a dónde podemos llegar. Está muy bien, no está, es una mierda. Seguimos. Señores, esto es imposible. Esto es imposible. Hemos tenido que abortar, mire. Está cayendo agua nieve. Y nada, hemos tenido que abortar, nos vamos para abajo. Y bueno, mala suerte. Estas condiciones son inviables para subir a una cima. Pero seguimos. Señores, mira cómo suena. Qué mala suerte tenemos. El peullón en el barranco. Tenemos muy mala suerte. Con las ganas que teníamos, me cago en los muertos de todo, tío. Qué mala suerte, coño. Bueno, vamos a seguir el día, ¿qué vamos a hacerle? Algo tendremos que hacer, ¿no? Bueno, amigos, pues nada, ya estamos aquí en la casa cueva. Miren qué chulada. Acogedor total. Bueno, nos vamos a poner ciego esta noche. No, espera, ya no podemos subir pico ni nada, porque vamos a ir. De todas formas, ahora iremos a... Mira qué guapo. La casa cueva. Y nada, esta tarde iremos ahí a una sierra que hay al lado nuestra, que tiene un vértice geodésico también. Vamos a dar una vueltecita por ahí, bueno, y os enseñaré el lugar si no llueve, claro. Si no, pues nada, del tirón a bebé cubata, que vamos a hacerle. Amigos, ya nos hemos instalado la cueva. Y bueno, ya que no hemos podido subir al pico máquina, el más alto de Jaén, por la nieve y por lo que habéis visto antes, por el temporal tan gordo que había, estamos aquí en el pueblo de Pegalajá y vamos a subir a lo que se llama la Serrezuela. Es un camino, serán unas 3 horas, son 7 kilómetros y son ni 300 metros de desnivel. Ahora os enseño un poquito la ruta, ¿vale? Así que nada, vamos para adelante. Ya vamos cogiendo altura. Estamos cogiendo altura, de luego. Con altura. Bueno, señores, ya vamos subiendo. Ahí está ya. Este es el pueblo de Pagalajar, ya estamos cogiendo altura. Está empezando a llover ya, ¿eh? No, coño. Aquí nada más que han subido la primera cuesta, ya les sobra ropa. Es verdad que hace frío, pero es que la cuesta ha sido mortal. ¿No? Sí, pero la cuesta es mortal. Bueno, señores, ¿me podéis decir qué filo lleváis cada uno, por favor? Sí. Antonio, ¿tú cuál llevas? Ninguno. Sí, lleva uno. Quiero dejar la casa, Iván. No, pero ¿cuál te has traído? No, quiero dejar la casa. Sí, pero ¿cuál te has traído el fin de semana? Ardia. Una que compré en verano. ¿Cómo es? La ganso, 102, vale. Yo he traído Mora Compañero. Buen compañero siempre. Y Leatherman Sush. Hombre, eso ya son palabras mayores. Dani, ¿tú qué filo has traído? Ninguno. Zuli, ¿tú qué has traído? Yo, filo ninguno. Garbanzo. Señores, vamos por el otro lado. ¿Para dónde, para allá? Bueno, señores, vamos a seguir. Yo cuántas veces
¿Cuántas veces digo señores yo? Venga, seguimos. Bueno, amigos, vamos a coger el campo otra vez para enlazar con otro camino que sube hasta la cima de esta montaña. Ya vio damnificado. El Antonio y yo nos vemos pegar una hostia. Y nada, vamos para arriba. Bueno, esto ya va quemando un poquito, ¿eh? Hace duro ya. Vamos a llegar aquí a un mirador, el mirador del Tajo de los Buitres, creo que se llama. Bueno, esto tengo que decir que esto es un plan B que teníamos, ¿eh? Como nos ha salido mal lo que es la cima del Mágina, que tiene 2.167 metros y... como os he dicho antes por la climatología, pues hemos hecho la Sierra de Pegalajar, que está al lado, que es donde estamos hospedados. El Mágina está allí arriba, pero no se ve. Pues sí, hombre, por ahí. Por ahí atrás. Sierra Nevada está para allá, Mágina. Oh, Atria, por ahí atrás, yo qué sé, tío. ¿Dónde? A ver. Y allí enfrente no se ve, es donde íbamos a subir. Es chulísimo. Hay nieve y viento. Y bueno, por lo menos nos hemos quitado el mono de montaña con esta sierrecita. Y estamos echando el día. A ver si llegamos al vértice geodésico, a ver si podemos. Bueno, señores, con esto os enseño el filo que me he traído. Esto es una verdadera maravilla. La Ranger Grip. A ver si enfoca bien. Vamos a trabajar la madera un poco. Hombre, está clarísimo que vamos a trabajar la madera. Dani, ¿tú vas a trabajar la madera o no? Rubén, ¿tú vas a trabajar la madera? Rubén, ¿vas a trabajar la madera? Yo también. A ver si quieren hacer trabajito ahora. Les voy a poner tareas buscar ahora a esta gente. Madera de la chimenea, voy a trabajar. Bueno, vamos a seguir, a ver si llegamos allí arriba. Aquel pico de allí, este es el vértice, coño. El vértice geodésico. Amigos, nos hemos desviado para el vértice geodésico, ya que a poco. Ay. Aunque sea una subida ligerita, pero yo ya estoy más quemado. No estoy quemado. Y ya aquí está soplando más el viento y hace más frío. Hará unos 4 o 5 grados más o menos. Uf, mira qué chulo. El sitio es espectacular, ¿no? El sitio es precioso. Que me trabo más que con una escopeta y una feria, ¿eh? Aparte del frío, no, Jesús. En mi casa también me trabo en los vídeos. Mira que llevo tiempo ya. Mira qué sitio más chulo. ¡Yo! Ahora desde arriba sí os voy a enseñar las imágenes de esta sierra y a ver si os voy a explicar un poquito de qué se tratan estas tierras y esa sierra. Esta es la cara norte. Bueno, señores, aquí no se puede estar mucho tiempo. Seguramente no se puede nada con el viento. Hay que tener, vamos. Aquí estamos a 1125. Como veis allí, al final, era nuestro primer objetivo, pero ya veis. Que nos vamos para abajo, ¿vale? Vamos a seguir la rutita. Aquí arriba se me ha tenido que clavar otro. La más guapa hasta ahora ha sido la maroma. La maroma en paisaje y eso. Y el torrecilla. El torrecilla, tío. Y el torrecilla. Hombre, la maroma lo bonito es llegar, y yo que estás tú en plena montaña, llegar arriba y verte el mar. Al otro lado. Es una maromona, el torrecilla, ¿no? Sí, pero la maroma está más cerca, tío. Y con la nieve que había, lo pasamos flama. Si estuviera el pueblo ese. ¿Cómo se llamaba? Increíble. El sarto del caballo era el paso. Sí, el sarto del caballo. Que teníamos que subir. Teníamos que usar los crampones. Sí. Crampones. Es verdad, es verdad. Pero a mí. Jodido, ¿eh? El paso ese. Pero jodido. Es peligroso, ¿eh? Con razón. Paisajísticamente me gusta la sierra de la nieve. Es una maravilla. Si crampones yo no hubiera pasado.
Yo subí, Antonio, sin crampones. Ah, sin crampones. Sí, pero la Semana Santa estaba farta. No que te jueguen la vida, sino... Si no hubo Semana Santa, yo. Bueno, no hubo Semana Santa, ¿qué vamos a hacer? Pero en ese momento se vive. Ni este año. ¿En febrero nos fuimos? Después, pues yo me iba otra vez. ¿Se acordáis la calocasía? Zorro, comadreja, cabra contesa. Bueno, señores, vamos para abajo ya. Ahora vamos a hacer la barbacoita y más tarde grabo, ¿vale? Ya va mi hermano hablando de animales. Y a mi amigo que es que le da igual, son huevos, los animales y todo. Bueno, venga, vamos para adelante. Puesto un chorizo y un pinchito aquí al fuego. Aquí está haciéndose. Mi hermano ha puesto un choricito. Nos hemos hecho un pinchito, tú sabes, con la Ranger Green, un pinchito. Eso es flama, ¿eh? Hombre. ¿Queréis uno al fuego también? Sí, sí, eso, un choricito de infierno, eso. Pues es para ti. ¿Qué vas a hacer, Rubén, con eso? Fabricarme otro pinchito. ¿Otro pinchito? Ya la madera para adentro, ¿no? Trae el mora, ¿no? El mora es lo mejor. Yo estoy harto de decirlo. Aquí se está... Un poquito más. Aquí se está flama, tío. Esta, en esta candelita aquí... Después de venir de la ruta, que no ha sido muy dura, pero bueno, como estamos también quemados, al final se ha hecho una mijita dura. Pero bueno, nada, era una tachuelita, no era nada. Comparada con la otra, no era nada. Bueno, señores, vamos a coger los huevos de la gallina, que el hombre nos ha dado permiso, obviamente. No vamos a mangar ni nada. Después me hace un tortillón. Qué frío, tío. ¿Dónde están? No, me dijo que era por aquí. ¿Tú los ves? ¿Tú? ¿Estarán aquí? Mira ahí, mira. Aquí están todos. A ver. Este tiene aquí el huevo. A ver. Ay, coño, eso te voy a decir, a ver. A ver, que lo quiero ver, loco. Hostia, tío. A ver. ¿Cuánto hay? Hay ahí 6 huevos, ¿no? 6 huevos. Lo vamos a coger. Un huevito para cada uno. You. No se enfadan las gallinas, tío. Que no, coño. Las gallinas los ponen para que los cojan, ¿no? Vale. You. Toma, dame. A ver, dámelo. Voy. Mi hermano lo coge. ¿Hay más? Otro más. Ahí está. Señores, mira. Huevos campero total. Una maravilla. Yo, tú sabes las tortillas que te salen con esto. La tortilla de seta maravillosa. Bueno, vamos para abajo. Amigos, ya estamos con los cubatas. Y bueno, mira, se me ha partido un vaso antes, lo he roto. Y mira, con mi Ranger Gris he abierto un cortado de esto. Todo alcohólico, pero bueno. Me da igual. Bueno, amigo, que nada, yo, dejadme explicar, coño. Que ah, bueno, yo explica por qué no hemos voy subido. A explicar porque no hemos subido, claro, lo he dicho antes. Nuestra intención era de subir al pico Mágina. Primer fracaso. Que es el sexto pico de las 8 provincias andaluzas. Nos quedan 2, nos quedan Granada y nos queda Almería, Sierra Nevada. Y bueno, este son 2.167 metros. Daban mal pronóstico en tiempo. Daban mal pronóstico, daban lluvia, daban nieve y al final se ha cumplido. Pero qué pasa, no teníamos otro día, era el único día que teníamos. Y bueno, al llegar a la base de la ruta, a 1600 metros, 1500 metros, estaba nevando, estaba, bueno, cayendo agua nieve, un ventarrón que era increíble. Y bueno, me hemos tenido que abortar, como he dicho antes. Y nada, y aquí estamos tomando un cubata. Claro, y que, claro, bueno, que la noche, bueno, pero que la subido, noche, joven. Hemos subido la montañita también. Sí, ¿no? Bueno, después hemos subido, ya lo habéis visto en el vídeo. Después hemos subido una montañita, que está bien. Pero bueno, nuestra intención era subir el Mágina y ya lo subiremos más para adelante, ¿vale? Por supuesto que sí. Que la noche, joven. Otra vez. Bueno, nada. Ya hasta la próxima. Mira los huevos, mira. Maravilla. Mira, los huevos. Esta noche tortilla, todo el mundo. Y nada, nos lo hemos pasado muy bien. Lo que pasa, claro, el problema es que no pudimos subir. El tiempo se puso complicado, como ya dije. Y fue una pena, pero yo creo que lo más sensato fue lo que hicimos. Que bajamos del coche y no se podía estar, del viento huracanado que hacía, el frío nevando.
y más para arriba habría nieve, placas de hielo y, bueno, era inviable totalmente. Y nada, luego pasé una noche muy buena, a las 12:30 estábamos acostados ya, pero bueno, estuvimos muy bien, hicimos una pequeña cima, que es lo que veníamos, no hicimos la que queremos, pero bueno, otro día será. Mira, está por allí, donde íbamos está por allí atrás, pero que va, está, hoy también está lleno de nubes. Bueno, amigo, pues nada, que hasta la próxima. La semana que viene tengo previsto dos o tres revisiones, bueno, dos o tres, por lo menos una revisión tengo previsto. Y nada, que feliz año nuevo y bueno, y muchísimas gracias por seguirme, ¿vale? Venga, hasta luego, señores, adiós, señores, yo no sé cuántas veces he dicho señores, las coletillas esas las tengo que quitar. Bueno, venga, hasta luego.